Creemos que nos encanta hacer las músicas que nos emocionan. Hacemos fusión desde una estructura de rock and roll o de rock. Inicialmente de la cosa del rock anglosajón, si se quiere, y hemos investigado bastante posteriormente por una necesidad a cosas mucho más latinoamericanas. Tenemos desde blues, algo de jazz, candombe, la influencia de las murgas también. Así que principalmente es eso, canciones desde una óptica de rock de Sudamérica. Pienso, reflexiono y siento que no todo es igual. ¿Por qué hago música? Hago música porque, bueno, empecé de chico a tocar la guitarra. Como dijo García Márquez, porque no me queda otra. La música está, digamos, para mí en todo momento, cada cosa tiene su música. Yo hago música por esto, porque forma parte de mí. Si no hago música, me falta algo en la vida. La vida sin música seguramente sería un error. No existe la posibilidad de no seguir tocando. A veces le damos más importancia, a veces menos o más tiempo, pero es porque uno toca porque le sale o no sale. No puedo vivir sin hacer música. Siento, me emociono al respirar. Consigo equilibrar, equilibrar. Bien, no, no hay rencor, no hay odio que sanar. Solo necesito luz. El entorno influye en forma directa o indirecta. Uno no necesita proponérselo, bueno, necesito que me influya el entorno. Te influye, es más allá de vos, más allá de uno. Se dice que un pez no ignora que existe el agua porque está inmerso en el agua. Muchas de nuestras músicas, de nuestras canciones, son historias de la zona o de la región. Creemos que es imperativo tener algo que decir. Y si eso que tenemos que decir es algo que nos pertenece, consideramos que eso tiene muchísimo más valor. La visión que nosotros tenemos del mundo es la que vamos a ir plasmando en las canciones. No podemos evitar sentirnos emocionados por nuestras cosas. Si nosotros mismos no vamos a hablar de nuestras cosas, suponemos que nadie más lo va a hacer por nosotros. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ensayar? ¿Qué tomábamos? El florero con Fernet. Petróleo era. Vaso comunitario. Vaso comunitario. Las picadas. Escandalosas, escandalosas picadas. ¿Y ahora qué? Uno es vegano. ¿Te contaron? Sí, las milanesas cuando las hacemos son al horno. Tomamos vino, pero vino mejor, vino caro. Seguimos con el Pikachu, y la vida sigue, la banda sigue, el espíritu está. La cuestión comunitaria sigue intacta. Claro, pero seguimos comiendo y tocando. Sí, creo que la música sin comida sería un error. La música sin comida sería un error, dijo. El alma.